Bienvenidos a Tiempo de Mundial. Hoy vamos a enfocarnos en quienes pueden ser las grandes figuras de esta Copa del Mundo. Sabemos que el trofeo distingue a las selecciones, pero también hay una competencia individual en la que varios futbolistas empiezan a tallar. Es indiscutible la candidatura de Leo Messi, más allá de que viene de la peor, al menos en cuanto a goles, temporada en el Barcelona. Hizo 41, una marca que a muchos asombraría, pero que para Leo Messi sabe a poco. Sin embargo, es sin dudas y ante la opinión pública y muchos de los expertos, el hombre candidato a brillar como nadie en este torneo. Otro que también se roba los flashes es Cristiano Ronaldo. Viene de ser la máxima figura de un Real Madrid que acaba de coronarse con su 10ª Champions League y Cristiano Ronaldo marcó un nuevo récord, 17 tantos en esta competencia, algo que nunca antes nadie había logrado. Por supuesto, mucho dependerá para la consagración del portugués el recorrido que haga su seleccionado en esta Copa del Mundo. Otro de los grandes candidatos a relucir en este Mundial es sin dudas Neymar. Local, gran figura del seleccionado, si bien Martino lo tuvo sentado en el banco en el último tiempo, no hay dudas de que el brasileño recibe muy bien esa presión que genera ser el indicado para destacarse y su selección, al estar llamada a ser protagonista, está en condiciones de darle ese respaldo al hombre que actúa junto a Leo Messi en el Barcelona de España. Puede asomarse también Eden Hazard, el futbolista belga que actúa en el Chelsea de Mourinho. Y no podemos dejar de lado al Kun Agüero o Ángel Di María, que si Argentina se desarrolla como todos esperamos de buena manera en esta Copa, puede que el aporte de estos dos futbolistas los lleven a destacarse de manera individual. Estos son algunos de los hombres a los que habrá que prestarle muchísima atención desde que el 12 de junio empiece a rodar el balón. Y recordá que en mundial.telam.com.ar podés encontrar la mayor información y todos los detalles de esta Copa del Mundo de Brasil. Nos vemos pronto.